Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. Mi nombre es Gabriel Bravo y hoy, como un evento súper extra especial, se unió un proyecto y un programa educativo. El proyecto del TUCN de la Universidad Católica del Norte y el programa del TUCN y el proyecto Omni UCN se unieron para celebrar un tremendo lanzamiento que se viene esperando hace rato, que de verdad, literalmente, muchísimas personas vienen esperando hace muchísimo, muchísimo rato. La presentación o el relanzamiento, no sé cómo llamarlo, ahí le vamos a preguntar a Pía, el relanzamiento del libro ¿Por qué tú? Es tu libro escrito por la escritora chilena Antofagastina Pía Morgado, quien voy a hacer pasar en este momento. Hola Pía, ¿cómo estáis? Hola, muchas gracias por poder ayudarme con el lanzamiento de mi libro. Es un relanzamiento, pero dejémoslo como que es primera vez que llega porque Perfecto, viene, la presentación, digámoslo así, sí, la presentación. porque viene Hoy, como nuevo. como un nuevito, como un nuevito. Sí. Oye, primero, las gracias son para ti. En serio, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por dejarnos usar estas plataformas. Delta y Omnia siempre han trabajado como plataforma para todas las personas de la región que de verdad quieran mostrar algo y tengan algo que mostrar. Así que no, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes primero por darme la oportunidad de ser profesora en Delta, que fue fue como uno de mis sueños porque siempre había querido enseñar literatura y como que ustedes me dieron las puertas primero para. Siento que este año se me abrieron muchas puertas porque primero estoy siendo profesora en el Delta, también llegué a Ovnia y que ustedes me estén ayudando también en el lanzamiento de mi libro es una de las mejores cosas que me han pasado este año, de verdad, de verdad. Son Genial. un programa maravilloso, así que síganlos todos, por favor. Bacán. Si me permites, dame un minutito, porque así, para describir de lo que estamos hablando, de lo que es Delta, de lo que es Omnia. Delta, ambos son de la ciudad de Antofagasta, más específicamente de la Universidad Católica del Norte de Antofagasta. Delta es un programa que fomenta los talentos en los estudiantes de la región. Y Omnia es un proyecto también educativo, y que el objetivo es fomentar tres líneas de trabajo: las ciencias, especialmente en las niñas, la creatividad y el emprendimiento. ¿Okay? Todo esto a través, así como unido por actividades educativas y de todo tipo. De hecho, ayer terminamos un congreso y dentro de todas estas actividades educativas conocimos, bueno, yo personalmente volví a ver a Pía después de hace muchísimo, muchísimo tiempo y calzó justo así. De hecho, Pía presentó y calzó justo para lo que era Omnia, para lo que nosotros buscábamos y también para, obviamente, para lo que es Delta como docente, que hasta el momento has tenido muy buenos resultados. Así que caíste como anillo al dedo. Gracias. Bueno, pero Oye, yo amo Delta. Amo a ya los no, niños bien. y niñas de Delta. Bien, bien. Mira, de hecho, ya tienes comentarios. No sé si Profe Pía la amo. No sé si es de tu curso Delta. Ya, genial. Sí. Genial, genial, genial. Para toda la gente que nos ve, pueden dejar sus preguntas, sus comentarios ahí en la lista de comentarios. Y ahí yo le hago llegar todos estos mensajes a la profe. Oye, Pía, mira, tengo una serie de preguntas, porque obviamente esta es la presentación de tu libro, pero antes del libro igual fue un camino largo, ¿cierto? No fue una cosa de un día para otro que dijiste, hoy voy a hacer Sí. un libro. Fue un trabajo más o menos largo, ¿cierto? Para escribir todo ese proceso, ¿tienes algún autor, alguna autora que te haya inspirado? Bueno, mi primer libro fue Crepúsculo, el primer libro que leí. Así que creo que fue mi primer acercamiento a la literatura y por lo tanto también fue como el primer libro que, o sea, con la primera autora que como que yo descubrí que el libro no era fome y era entretenido, como que no era solamente los libros del colegio, sino que habían otro tipo de literatura.
Luego creo que mi siguiente autora favorita fue Laura Gallego, que es una escritora española y ella escribe fantasía. Y eran libros que creo que conoce poca gente, pero que son mundos maravillosos. Y ahí empecé a descubrir así como la literatura de verdad. Fueron mis primeros libros así muy pequeñas, así como a los 12, 11 años. Y no, y ahí empecé a entrar al mundo de la literatura, descubrí que la literatura no era aburrida y sino que era como un viaje a otro mundo. Y esos fueron como mi primer acercamiento con los autores, creo que fue Stephanie Meyer y Laura Gallego las primeras que me hicieron amar los libros. Sí. ¿Y cómo empezaste a escribir así? Porque una cosa es en la lectura, ¿cierto? Pero ¿cómo llegaste a la escritura? ¿Cómo, Bueno, qué yo te creo dio? que mi literatura está más que con el ámbito así como, al principio yo no sabía que se podía escribir. O sea, si entramos como en la mente de la niña que era hace 10 años atrás, yo no sabía que podía escribir un libro. Ni siquiera leía, entonces era como súper extraño que quisiera escribir. Pero tenía mucha imaginación. Creo que de ahí empieza todo mi mundo de la literatura. Amaba imaginar mundos. De hecho, como que yo quería ser como productora de cine, porque lo que yo quería era que mis historias que se veían en la cabeza, la gente las pudiera ver en como fuese, quizás en una película o en un cuento. Yo quería que la gente viera lo que yo creaba en mi cabeza. Eso fue mi primer acercamiento. Luego mi abuelita me dijo que podía escribir un libro, que todas las ideas que yo le contaba, porque yo me sentaba al lado de mi abuelita y le contaba todos los mundos extraños que se me ocurrían. Y mi abuelita un día me dijo que, ¿por qué no escribía un libro? Y empecé a escribir mi primer libro que se llamaba Camino hacia mi sueño, que me acuerdo que lo soñé y era un... Yo perseguía, bueno, había una protagonista que perseguía una luz. Y de ahí se me ocurrió que quería una chica que quería estudiar teatro, porque en ese tiempo como que quería estudiar cine en mi mente de niña. Y la niña como que quiere estudiar teatro y quiere llegar así como a los Estados Unidos y quiere llegar a Hollywood. Y son tres libros, los tengo aún. Son mis primeros libros. Y... así fue como que descubrí que podía escribir. El problema es que no sabía cómo hacerlo. Yo solo escribía y no leía. Entonces primero escribí ese libro y luego descubrí que había leído Crepúsculo y que de los libros podía aprender a escribir también, porque sacaba como ideas y sacaba formas y métodos y los diálogos. Y aprendí todo de los libros que tanto leí, porque soy fanática de leer y leía muchísimo. Y así surgió mi primera idea de libros. Igual mi mamá siempre me dice que diga que cuando era pequeña... ella me contaba muchos cuentos, muchos cuentos. Creo que ella fue la que incentivó mi creatividad, porque creo que yo soy muy creativa, muy, muy creativa. Y le cambiaba los cuentos. Por ejemplo, ella me estaba contando el cuento de un oso que iba a un cumpleaños y yo no quería que fuera el cumpleaños, sino que quería que fuera al mall, un ejemplo. Y le quería cambiar la historia de todos los cuentos. Y entonces ella dice que yo desde muy pequeña siempre como que me interesaron las historias. Y creo que mi escritura surgió de ahí, de los mundos imaginarios que tenía y la forma de sacarlos de mi cabeza fue a través de la escritura y de las letras y de todo eso. Qué importante eso que dices, así como porque eso es creatividad y la creatividad está Sí. en todos, todos somos creativos y creativas, pero muchas veces como o la sociedad o no sé, o el entorno como que a uno lo encuadre en algo, ¿cierto? Pero al final todos y todas somos creativos, entonces qué bacán que tuviste la oportunidad de tener un oyente como tu abuelita, de tener esa persona que te empuja a crear todos estos mundos nuevos. Qué importante eso. Qué bacán, Pía. No, Oye, sí, y lo otro importante igual son los amigos literarios, que de hecho siempre se les digo a mis chicos del Delta, que cuando uno empieza a crear muchos universos literarios, a veces como que vienen los bloqueos de autor. Entonces, tener a un amigo que lo escuche, no solo que lo escuche, sino que esté ahí pendiente, así como de cuando uno se traba y todo eso, son súper importantes, tanto la persona que escucha como el amigo que uno tiene y ayuda a seguir el camino de la historia. Es muy, muy importante. Bacán, bacán, buena, buena. Oye, Pía, hablemos un poquito de la novela, ¿ya? Cuéntame un poquito, un brevísimo resumen de la novela, así como de qué se trata. Bueno, la historia comienza con Julieta Austin, que es una, bueno, el libro está basado en Canadá, es lo primero que creo que hay que decir. En una breve reseña me dijeron que uno al principio no sabía que estaban en Canadá, pero sí, están en Canadá. Y se trata de una chica que viene escapando de un pasado súper oscuro
que se trata de maltrato familiar en casa y de, bueno, maltrato familiar de parte del papá, que lo sufría ella, la hermana y la mamá, y viene escapando de ese pasado oscuro. O sea, es como la trama como principal del libro. Y luego como ella ha pasado como, ya pasó años de esos y decide como dejarlo atrás. Entra a la universidad, está lejos de casa por primera vez porque a pesar de todo, que después de lo que pasó, por fin ya está lejos de todos sus miedos. Y es como la lucha interna que ella tiene con olvidar el pasado, de estudiar psicología, que es lo que ella quiere hacer para como ayudar a los niños con problemas de maltrato. Y bueno, se encuentra, vuelven escapando como de un drama amoroso, de problemas, de todo su problema interno, y aparece Alex, que es como el protagonista del libro. Él es el rey del hielo porque juega hockey. Y bueno, es una novela juvenil. Creo que no es tan dramática porque uno trata de, la historia se trata de sacar los miedos, es como o sea, la perseverancia que tiene la protagonista de salir, de dejar todo su oscuro pasado atrás. Oye, Eso. ¿y hay partes biográficas? ¿Algo basado en tu propia vida? Creo que lo único que ha pasado en mi propia vida es que a la protagonista le gusta Naruto y es fanática de Naruto. Ya, y yo también. Eso creo que fue ¿Y una eso de se las tetas que menciona en la vi. novela? ¿Que aún Sí, no llega de a esa hecho, parte de la novela? sí, ella es fanática de Naruto, creo que la menciona en varias oportunidades. Y, o sea, lo menciona, por ejemplo, cosas en su día a día, por ejemplo, que está viendo un capítulo o alguna cosa sobre la película o quizás que quiere aprender japonés. Son cosas así como, Qué entrete, o sea, ya. no lo menciona toda la novela, pero sí como que queda claro que es fanática de Naruto. Perfecto. Y yo igual fui fanática de Naruto toda mi vida, así que creo que eso va de la mano. Oye, mientras escribías, ibas pensando así como en canciones, ¿tenías como un soundtrack del libro? Sí. De hecho, después de que ustedes me dieron la mágica idea de poner las canciones que aparecen en el libro, porque ustedes en sus historias de Instagram pusieron las canciones que salen en el libro. Así que voy a hacer una playlist de Spotify, yo creo que Me durante esta parece. semana, del primer libro y del segundo. Y además, muchas chicas que lo han leído, digo chicas porque solo me han llegado comentarios de chicas, me han dicho canciones que me recomiendan. Y las leí todas las letras y se ven súper buenas, así que creo que las voy a incluir en el segundo libro. Me parece. Y sí, igual tengo en mi cuaderno, que es como el cuaderno de planificación de libros, tengo como toda la playlist que es súper larga que escuché. Y además solamente las que salen, porque algunas solo salen y algunas que yo escuché durante el libro. Mi escritura va relacionada totalmente con música. No puedo escribir sin música. Todos mis libros tienen un soundtrack. Todos, 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 Y todos. ya, y que te, una canción que te acuerdes mientras escribías este libro. Yellow. Es mi canción. De De hecho, yo Coldplay. escucho Yellow y vivo de nuevo la historia de Alex y Julieta. Wow. Y le dijiste al Precioso. tiro, así ni siquiera lo pensaste, sí, Yellow. No, es Mira. que las otras, y creo que también You Belong With Me de Taylor Swift, también la escucho y también vivo de nuevo toda la historia de Alex y Julieta Ah, completa. buenísimo, De buenísimo. hecho, Oye. pasó mucho tiempo en que escribí el libro 1 y el libro 2. Entonces, ahora que ya estoy terminando y estoy como en los últimos capítulos, tuve que volver a escuchar todas las canciones y viví de nuevo la historia de ellos. Fue como volver a vivirla, así Qué como genial, qué volver a genial, sentirla. qué genial que tengáis esa conexión que, no sé, porque es súper fuerte eso, creo que todos escuchamos música y qué bacán que te pase eso, que escuches una canción y esa canción tenga un significado tan grande. Bacán, bacán. Oye, mira, tú mencionaste que solamente chicas te han mandado mensajes, ¿cierto? Sí. Sí, hay que romper O sea, el estereotipo. Dime. chicos me lo han leído, o sea, me han dicho y se los pude mandar a dos. Un chico también lo compró, pero no lo han leído todavía. Entonces no sé su apreciación. Pero Perfecto. al menos todos los mensajes que me han llegado como de apoyo, que ya han leído el libro, las reseñas que me han llegado por interna, han sido puras mujeres. Perfecto. Mira, tenemos las redes sociales, los comentarios están on fire. Y justamente hay dos chicos que están, Juan Antonio Mancilla, saludos Juan, y de hecho Francisco Gallardo, también vale la pena leerlo, desde Del TUCN, dicen, preguntas Naruto Sasuke, gustos de Julieta y Ángel. mira, también tenemos al Benja Tavilo. La pregunta, vamos respondiéndolas después, ¿ya? Pero ahí tenemos muchos mensajes.
Camila Fernández. Camila Fernández. Mira, María Ignacia y Figueroa. Libro inspirado gracias a una canción de Taylor, superior. Así que, buena, buena, buena. Oye, Pía, continuando con las preguntas. Generalmente cuando yo por ejemplo, soy mucho de series, soy mucho de películas, y siempre están los cliffhangers, así como esa parte que tú decís, así como, ¡uy! Como que querés puro seguir viendo la serie. Que son así como esas partes como imperdibles. ¿Qué parte imperdible puedo encontrar en el libro que tú digas como, esto es un cliffhanger, así como que te deja queriendo más? Pucha, yo creo que hay como tres. Creo que el final del libro es uno de ellos. Es como que lo dejé así como para que muchas personas quieran más. Y la segunda parte la quieran y la quieran adquirir. Luego hay una que está como antes de la página 100, pero es como un secreto, así que sería el medio spoiler decirlo aquí. Creo que cuando uno llega a esa parte, que es como el que se destraba muchas cosas, igual, y bueno, es algo en relación a Alex y su familia. Entonces, cuando se desvela eso, como que ahí uno empieza a atar cabos, a pensar más cosas, también uno quiere seguir leyendo. También cuando aparece el ex de la protagonista, también creo que es como la parte así que marca. O cuando Julieta se empieza a encontrar con Alex por primera vez, porque como que él empieza a romper su esquema. O sea, ella tiene como una forma de querer entrar a la universidad y él viene como a destruir todo lo que ella tiene programado para su vida. Él viene como a destruir todo lo que ella tiene programado para este nuevo año de su vida y eso. Creo que hay hartas partes que son así como que uno no... De hecho, todas las chicas que lo han leído han dicho que no han podido parar de leer. Es como que lo empiezan a leer y se termina rápido. Qué genial eso, sí, me encanta. Si el libro fuera una película, ¿cuáles crees tú que serían como los actores y actrices principales? Ah, buena pregunta. Me hicieron la misma pregunta hace muy poquito. Con Alex tengo un problema existencial porque no he encontrado ningún actor que se encaje a su personaje. Como que solo está en mi cabeza y creo que es tan perfecto que no encuentro a nadie que... Solo lo imagino yo. Tom Holland podría ser. Ahí es como... ¿O no? ¿El de Spider-Man? No. No lo imagino para nada. Creo que Julieta podría ser Lily Collins. Lily Collins. Sí, lo ubico. Creo que es como, encaja muy bien en el perfil, así como de su estilo de película, y además que de su forma física tiene el pelo como castaño, así como ondulado. Perfecto. Tiene como los mismos rasgos. Tendríamos que poner los ojos más verdes y serían iguales, creo. Mira, dejemos eso como pregunta para toda la gente que nos está viendo en este momento. ¿Quiénes, para las personas que nos ven, serían los protagonistas? ¿Versión chilena? ¿Versión...? De hecho, si me encuentran a un Alex, sería maravilloso, porque ¿cierto? Tengo que hacer el book trailer y me pidieron que encontrara una persona similar. Y no... ¿Sí? O sea, la editorial lo va a hacer, pues, y necesito una persona similar a Alex y no encuentro a ningún Alex. No, genial. Puede ser versión chilena, versión gringa, versión coreana, la que quieran, ya, ustedes eligen. Coreana. Oye, sin dar spoilers... porque obviamente acá esta es una zona de sin spoilers. ¿Cómo sería una segunda entrega del libro? Bueno, creo que también me preguntaron mucho eso, al menos los mensajes que me han llegado esta semana. Creo que lo único que puedo decir y es lo más importante, que viene toda la vida de Alex, que no se sabe nada en el primer libro, porque Alex es como un... Sabemos todo lo que pasó con Julieta porque lo vemos de su punto de vista y su pasado oscuro lo vemos a través de las pesadillas. Anda, todas las pesadillas que tiene Julieta son su pasado. Y todos sus miedos se reflejan en sus pesadillas. Entonces sabemos lo que pasó con ella. Sabemos cómo lo está enfrentando. Pero no sabemos nada de la vida de Alex. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué es como es? Y bueno, el segundo libro empieza así como empieza el primero, con un prólogo de la protagonista hace años atrás. Empieza con la vida de Alex. Y también hay capítulos incorporados donde solo habla él. Entonces se sabe mucho más toda su historia. Creo que igual Alex era mi protagonista. No sé qué problema tengo, pero siempre me encajo mejor con los protagonistas hombres que con las mujeres. Así que... Pero nunca me atrevo a escribir un personaje hombre. De hecho, en mi curso en el Delta, estamos jugando a un juego de roles y no podía dejar un personaje niño. Así que tuve que elegir un niño y una niña, porque no podía... Tenía que tener dos. Y...
Me encanta el personaje masculino, me gusta entenderlo más. Así que en el segundo libro está incluido él y toda su historia del paso familiar que está como inconclusa en el primer libro. Genial, 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 Bueno, y genial. se cierra todo porque son solo dos libros, no son tres. A veces me he Perfecto. preguntado si es una trilogía, no, es una biología. ¿Cómo se llama? Duolo, ¿cómo se le llama así? Biología, Duología. biología, Ah, bi con sí. biología, tienes toda la razón. Biología. Oye, mira, vámonos un poquito a los comentarios. Tenemos harto. Katie Aguilar, tía Pía, la mejor. Es de mi curso. De curso Delta, ¿viste? Delta es lo mejor. María Ignacia Figueroa, tenemos a Catalina Fernández, Cata Ponce, Daniela, ahí. Mira, tenemos harto. Salud desde Iquique, Javiera Hola, Rejas. ella es una autora nacional también. ¿En serio? Sí. De hecho, te mandé una pregunta y vamos a llegar a esa pregunta en un ratito más. Justamente habla de Laura Gallego, porque tú la mencionaste, y de su libro Omnia. Jonah Nanjari, Pierre Sequísima. Mi mejor amiga. Se ve demasiado interesante el libro. La pieza, dice su pieza completa de Naruto, la pieza de Julieta. Sí, ella leyó el libro cuando nadie lo conocía. Leyó el borrador de Porque tú, el borrador. El ¡Qué borrador. Es mi amiga en maravilloso! Wattpad, nos hicimos amiga en Wattpad. ¡Oh, qué Hace mucho tiempo, maravilloso! ¡Qué sí. maravilloso! Ya, Francisco Gallardo, cierto que hablaba. Javiera Gallardo. ¡Ay, puro amor en los comentarios! Carolina Pineda, hola Pía. Hola. También qué orgullosa estoy de ti, Pía. Gracias, Cami. Fue amiga en el colegio igual, muchos años. Mira, acá tenemos una pregunta de Benja Tavilo, que pregunta si en algún momento. Hola Pía, ¿crees que en algún momento escribas otro género de literatura? Si es así, ¿cuál género? Ya. Esta pregunta me gusta mucho porque yo creo que, si bien escribo novela juvenil, creo que lo que yo escribo es de fantasía. No escribo como novela de ficción romántica. Me gusta. Pero creo que lo que más me gusta es la fantasía. De hecho, como que mi meta personal es escribir y terminar todos los libros de fantasías que tengo. Porque tú no es la única novela que tengo. Tengo muchas novelas. Tengo como 13 novelas en mi computador terminadas, unas de 800 páginas. Me gusta mucho la ciencia ficción también. El problema es que siento que es un desafío más grande, muy grande. Entonces, ¿por qué? Porque a veces le explico a la gente, no sé cómo son los corsés, no puedo sostener un vestido pesado, no sé cómo sostener un arma, no sé cómo se manipulan los elementos. Sí. Entonces hay muchas cosas que como que las quiero sentir, las imagino, pero no sé bien cómo describirla. Entonces siento que a veces les falta algo. Mis novelas están ahí y siento que necesito quizás dedicarle como un año entero de mi vida solo al libro, estudiar a profundidad los castillos, estudiar a profundidad, no sé, tipos de animales para poder entender el mundo de fantasía. Entonces, como que es como una meta más complicada. Y como Dale. estoy estudiando derecho, y derecho es una carrera que igual consume, no tengo el tiempo para dedicarle totalmente a la literatura, que es como Perfecto. lo más difícil. Pero creo que mi No. género es la literatura fantástica, es como lo que más me gusta. Me gusta eso, me gusta. Justamente Javiera Rejas pregunta, ¿cuánto tiempo te tomó escribir el libro? Escribirlo, creo que fueron como 5 o 6 meses. Y luego editarlo fue como otros 6 meses más. Pero igual depende, porque hay libros que me he motivado mucho. De hecho, ahora estoy escribiendo otro librito, que también es una novela juvenil romántica, porque es como el género con el que yo me libero, así como que es fácil escribirlo. Lo escribí en 3 meses. Ahora me quedan 10 páginas nomás, creo que para terminarlo, así como 3 capítulos. Y ese me demoré muy poquito. Igual tiene casi 450 páginas. Y en ese me demoré muy poquito. Pero al menos porque tú me demoré 6 meses. Y 6 meses como en editarlo también. Perfecto. Preguntan, ¿audiolibro futuro? ¿Sería una opción? Si es que alguien lo va a narrar bien. Sí. Pero tendrían que hacerlo muy bien para que yo lo aceptara, Está obvio, obvio, porque porque si no, tú lo como que imaginaste, obviamente tiene que ser sí. así, por supuesto, sí. Hola, tía. Es mi padrino. Sofía Díaz pregunta, ¿los nombres de los protagonistas fueron designados al azar? ¿Cómo los escogiste? Sí, es una pregunta que yo siempre he tenido.
¿Cómo se escoge un nombre así como? ¿Por qué en los libros no hay un nombre así como Ruperto, por ejemplo? Ya. Siempre son como nombres como muy perfectos para el personaje. Ya, eso también, de hecho, hubo una clase completa con mis chicos del Delta sobre el nombre de los personajes y la importancia del nombre de los personajes. Primero tenemos que elegir un nombre que sea como ad hoc al público que estamos tratando de llegar, ¿ya? Así como al... No podría ser Ruperto, entonces. Claro, porque los nombres tienen personalidad, mucha personalidad. Exacto. Es como que tienen personalidad, por ejemplo, no sé, como que si nos imaginamos a... Aunque uno no hay que crear estereotipos, al final los estereotipos están. Entonces, como que no le podemos poner, no sé, a una chica así como súper malvada, así como fuerte, al que todo el mundo le tiene miedo, y ponerle, no sé, como Lily. Como que no le viene. Entonces, como que ahí empiezan a mezclarse primero esas características y luego, como al menos como la literatura que escribo yo, que como que no es tan necesaria porque como que más son nombres normales de personas normales, al menos Julieta a mí no me gusta tanto, ¿ya? O sea, yo no le pondría, creo que, por ejemplo, a mi hija Julieta, porque no es como, no sé, como un nombre que me guste. Simplemente nació. Es como que Julieta nació con el nombre Julieta. Simple. No sé por qué se llamó Julieta, simplemente cuando lo vi fue como, ya, se llama Julieta, punto. Pero calzó perfecto. Sí, de hecho, es que al final cuando ya le había puesto el nombre, empiezan a surgir ideas. Por ejemplo, Alex le dice Capuleto a Julieta durante casi todo el libro. Por la historia de Romeo y Julieta. Sí. Y durante el libro igual Alex tiene una mascota que se llama Romeo. Entonces como que igual se hace como mención a la historia de Romeo y Julieta, pero lo traté de vincular después de que ya tenía el nombre para que fuera más entretenida la historia. Pero creo que los personajes simplemente a veces como que nacen. Es como que cuando uno está buscando el nombre, como que lo lee y dice ya, ese es el nombre. Y así es, así se queda y... Así quedó. Y cuando uno le cambia el nombre, como que simplemente no se lo ve con otro nombre. El nombre nació. Perfecto. Me parece. Oye, Pía, no estamos solos, no vamos a estar solos hoy día. Bueno, además de todas las personas que nos están viendo en este momento. Perdón, mi perro está ladrando, disculpen. También quiere aparecer acá, disculpen. No estamos solos, ¿cierto? Tenemos bueno, trajiste unas invitadas, Así ¿cierto? es. Cuéntanos un poquito de las personas que van a entrar. Bueno, invité a cuatro personas que leyeran el libro. Una persona en particular leyó hace muchísimo tiempo. Creo que fue, como digo yo, una de las primeras fans del libro. Porque fue la primera persona que lo leyó sin conocerme, sin saber quién era yo. O sea, dio como su expectativa del libro sin tener idea. Lo leyó sin saber quién era, lo leyó simplemente porque llegó a sus manos. Y hasta el día de hoy está ahí. Ahora tiene todos los regalitos del libro 1 y ahora tiene todos los regalitos del libro 2. Otras dos chicas son Instabook. Se dedican a hacer reseñas para que igual ahí las puedan seguir porque para que vean el contenido, recomiendan libros, se dedican a eso. Y leyeron mi libro porque se los mandé como colaboración. Y también hay otra chica que es escritora nacional también. Y me conoce desde muy pequeñita y sabe que amo escribir desde muy pequeñita. Así que ahí van a entrar para que... Hagámoslas entrar. Bueno, tú, Tetinka, tú andas presentándolas. Ya. Bueno, ahí es Andrea del colegio, que me conocí de pequeña. Ahí está Daniela Andrea, que es como la primera fan del libro. Y Camila y Mili son las chicas de Instagram que me ayudaron a reseñarlo y que se lo leyeron muy rápido. Fueron las primeras que se leyeron de todas las colaboraciones que hice y quisieron participar el día de hoy. Bacán, bacán. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, chicas. Bueno, muchas gracias por estar, obviamente, apoyando a Pía y el libro. Primero preguntarles al tiro, bueno, ¿cómo están? Súper bien, ¿y ustedes cómo están? Bien. Bien, bien. Qué Excelente. bueno, qué bueno, ¿eh? Aquí felices con la pía. Sí. Acá todos felices por la pía, ¿cierto? Gracias. Chicas, bueno, lo primero, ¿qué les pareció el libro? Cuéntenme. ¿Quién quiere empezar? ¿Puedo yo? Dale, Sí. dale. Ya, yo me hice un punteíto para no desordenarme porque estoy muy dispersa para hablar. Dale, Así dale, me que si miro para encanta. el lado porque estoy viendo el punteo. Bueno,
Me gustó mucho la forma de escribir de la Pía. La verdad es que yo me recuerdo cuando ese libro estaba en Wattpad. O sea, ella lo había publicado la primera vez, pero yo lo vi cuando estaba en Wattpad el libro. Yeah. Y no, yo ahí dije, no, la Pía tiene mucho talento. O sea, ella lo sabía. Como Pía comentó, yo la conozco desde el colegio. Éramos compañeras de curso. Y yo la veía ella siempre en su mundo de fantasía, leyendo siempre, recomendándome libros. Andrea, léete este, así. Y yo iba y me lo compraba y me lo leía. Y era bueno, si la Pía tiene buenos gustos. Ya, y ahí volviendo como al libro que hizo la Pía, está bien escrito. Me gusta la forma en la que lo escribió porque no está rebuscado, es sencillo, llega a un público juvenil y es atrapante. Los personajes también son interesantes. Me gusta mucho Julieta como personaje por todo el trasfondo que, y por toda la mochila que ella lleva detrás. Creo que es el personaje con el que más me identifique yo de todo su libro. Y obvio, Alex, ¿cómo no amarlo? Una pregunta, ¿por qué todos, y así de hecho entre los comentarios, todos y todas aman a Alex? ¿Qué tiene él? A ver, ¿qué tiene? Ah. Es que es Alex. Tiene todo lo que es tiene. Todo ya. Lo que es Alex. Y lo otra cosa que noté también es que ella no redunda, la Pía no redunda con sus palabras, ella sabe cómo llegar bien al lector. Me gusta mucho eso, de hecho como que admiro mucho esa capacidad y de verdad que le agradezco mucho porque hizo muy amena la lectura. No sé, a mí me gustó particularmente. No sé si alguien más quiere opinar, sin spoilers. Ojo, genial, ahí. Genial. Acá sin spoiler. Vamos con la chica muteada, Mili. Perdón. Está bien. Con la tecnología. Yo de hecho coincido 100% con todo lo que dijo, porque yo me terminé el libro rápido igual y estoy en clase y con cero tiempo y aún así no podía soltar el libro. Y sí, yo también al menos amé cómo escribe Pía, porque no es una manera donde uno entra como a un bloqueo, es como que uno puede avanzar rápido y uno se pone en el lugar de todos los personajes, no solamente la protagonista. Aunque yo la amé mucho y también amo a Alex, porque lo que estabas diciendo era que no tiene a Alex, creo que esa es la verdadera pregunta. Y más que nada, sí, la verdad es que amé el libro y estoy súper ansiosa por una segunda parte, creo que he molestado mucho con eso también. Genial, genial. Camila. Va a llegar. Camila. Sí, en verdad yo estoy de acuerdo con todo lo que dicen las chicas. Y además, recalcar que está muy bien escrito y uno puede de verdad conectar con los personajes. Ni siquiera los personajes que son secundarios son tan secundarios como para que sobren. O sea, por ejemplo, yo me identifiqué mucho con Erika. Yo soy la mamá de mi amiga. Así que me identifiqué mucho con ese personaje. Y también me gustó cómo estaba escrito y cómo llegó de una forma como no tan rápida, pero tampoco tan lenta a lo que hablaban de los cliffhangers. Y que hay más de uno, y que de verdad se lee muy rápido. Igual que la Mili, yo estoy con muchas cosas en la U, estoy a todo, pero me lo leí en un par de días nomás, porque de verdad, muy fácil de leer. Si estás como en un bloqueo, en verdad te saca del bloqueo, y muy lindo de leer, de verdad te llena el corazoncito y te deja muy feliz, a pesar de que hay cosas que no son tan felices. Genial. Daniela, cuéntanos, porque tú eres la amiga de Pía desde chica, ¿cierto? Sí, yo la Pía la conocí cuando salió el primer formato del libro. Ya. Y fue como súper romántica nuestra primera vez que nos vimos. Y no sé, yo amo ese libro, me lo leí en un día y medio. Fui a la biblioteca y me dijeran, mira, ¿sabes qué llegó este libro? Y nadie lo ha leído. Y yo así como que vi la parte de atrás, leí la primera línea y dije, ya me lo llevo. Y llegué al otro día y le dije a las niñas, les dije, ¿saben qué? Me encantó el libro. ¿No tiene segunda parte? Y me dijeron, no, ¿sabes qué? La autora es de acá, es de Antofa. Es súper joven y yo así como que en serio, y después me dijeron que la Pía iba a hacer la presentación del libro en la biblioteca. Y yo soy como súper vergonzosa, entonces no me gustaba ir sola. Y mi amiga, que también se lo leyó y también le encanta el libro,
tenía cosas que hacer ese día, así que me quedé sola en la biblioteca. Estuve literalmente como 2 horas esperando a que llegara la Pía. La Pía. Yo tengo esa versión de la historia de cómo la vi yo también. Sí. De hecho, ese día de la presentación, yo era súper amiga igual de todos los chicos de la biblioteca. Me dijeron así como, oye, hay una chica que te quiere conocer, se llama Dani, leyó tu libro muy rápido y ama a Alex. Me decían que amaba a Alex y que solamente venía a hablar del libro, pero que era muy tímida y no quería hablarme porque le daba como vergüenza. De hecho, no la pude ver ese día y le tuve que dejar todos los regalitos. No me acuerdo si fue ese día, pero le tuve que dejar la taza, el libro, todas las cosas que tenía compradas se las dejé. Y ¿nos vimos el día del lanzamiento o los vimos el día después de la feria? No me acuerdo. No, nos vimos un día que dijeron que íbamos a hacer el club de lectura. Sí. Y no llegó nadie. Y yo vi a la Pía sentando una mesa con un cerro de libros. Y yo estaba con mi mamá, porque tampoco quería ir sola. Entonces fui con mi mamá y me quedé sentada en la silla detrás de la Pía. Y después la Pía se acercó a guardar los libros porque ya se había pasado la hora y todo el tema. Y a la Pía se le cayeron todos los libros. Espérate, pero esos eran los libros que se iban a usar en el club de lectura. Sí, lo que pasa es que mi primer club de lectura fue horrible. Llegué y no fue nadie. Estuve sola durante mucho tiempo. Estaba la Dani sentada haciéndose la loca. Sí. Para no estar. Y después yo venía con mi montón de libros, porque yo había leído casi todos los libros de la biblioteca, entonces venía y ¡pum! Se me cayeron todos al piso. Yo le hablé a la Pía y le pregunté, le dije, oye, tú soy la Pía, la que escribiste, ¿por qué tú? Y ahí a la Pía se le cayó todo, y ahí entre las dos nos agachamos, recogimos los libros de película, literal. Eso justamente, eso debería ser, por favor, puesto en alguna película, porque es de película esa escena, ¿verdad? Entonces, conocí a la Pía y empezamos ahí el club de lectura de la biblioteca. Fue la primera del club de lectura. Qué buena, qué bacán, qué bacán. Miren, y tomaron un tema súper importante, lo que es la lectura acá en Antofagasta, en lo que es Chile, que en general es baja, ¿cierto? Porque no se lee, así se lee muy poco. Y esto es una pregunta para todas, así como pongámonos un poquito, olvidemos un poquito del, solamente por esta pregunta, olvidémonos un poquito del libro y seamos un poquito más críticos, más críticas. ¿Qué podemos hacer para mejorar la lectura? Un club. Perfecto, un club de lectura. Además, ¿qué más? Bueno, la verdad es que cuando yo tenía mi club maravilloso, yo amaba mi club. De verdad que si no hubiese cerrado la biblioteca viva, yo creo que seguiría funcionando. Empecé con una persona, luego fuimos 2 personas, luego fuimos 4 personas por mucho tiempo, luego llegamos a ser 17. Fuimos muchas personas. La Dani se fue cuando llegamos a ese número de personas. Y se volvió entretenido, descubrimos que, al menos en el club de lectura, yo llegué a descubrir que las chicas que leen, porque tampoco llegaron hombres, no sé por qué no llegó ningún hombre, tuve mujeres, como que descubrí que las personas que leen, como que a veces, como que cuando miran a su alrededor no saben que hay más personas que leen, es como que hay pocas, es como que tenemos que comunicarnos como por redes sociales y como que en una ciudad es muy difícil encontrarse con una persona que también lea y tenga un club de lectura. Y que cuando uno tiene un libro que le gusta y otra persona tiene el mismo libro que le gusta y se ponen a conversar del libro, explotan miles de emociones y uno como que quiere hablar del libro y quiere decir todo sobre el libro. Y el problema es que como que nos faltan esos compañeros. Y cuando tuve mi club de lectura llegamos a eso. Así como yo leo un libro, tú lees otro libro y empezábamos a hablar y empezábamos a reseñar. Y teníamos algo en común que eran los libros y los concursos de libros y todo lo que fuera libros. Y a veces como que uno como que... a veces los errores que según yo tienen algunos clubes de lectura es que como que todos leen el mismo libro. Al menos mi club de lectura funcionaba de otra forma, funcionaba de que cada uno leía el libro que quería y luego nos recomendábamos los libros y así el otro quería leer y como que así funcionaba, era como un círculo vicioso. Ya yo leí, no sé, La Reina Roja. Me acuerdo que la amiga de la Dani me recomendó La Reina Roja. Ya, yo leía La Reina Roja, y hablaba tantas maravillas del libro que yo no quería leer el libro y quería que soltara el libro para que me lo prestara a mí.
y así empezaban como el círculo de querer leer la cosa que leía el compañero, porque a veces como que no están todos los libros, al menos en la biblioteca había como un ejemplar de cada libro, entonces esa fue la solución que dimos nosotros, a que cada uno leyera lo que quería leer. Y luego mi reseña le servía al otro para que lo leyera también. Y lo otro que yo siento que hay que mejorar es que hay que olvidarnos que a veces la literatura juvenil es basura, como le dice mucha gente. La literatura juvenil es basura. Lo he escuchado de muchas personas. Dicen que no es literatura. Es literatura igual. Y te transporta a otro mundo igual. Y te lleva a un universo ficticio igual. Todo lo que te lleve y te lleva a otro lugar es literatura y te hace viajar. Mientras te haga viajar a otro mundo, es literatura, según yo. Y eso, falta como cambiar la mentalidad o quizás incluso en los colegios, en los mismos colegios, que dejen que el niño elija el libro que quiera leer y haga una disertación del libro, que se disfrace del libro, que descubra que la literatura no es solamente la literatura clásica, sino que también hay muchos tipos de literatura. Y eso creo que le falta a nuestro país, así como cambiar el tipo de literatura y que baje el precio de los libros también. Yo creo que tenías razón, Pía. De hecho, iba a comentar lo mismo de las escuelas, porque tú sabes, pues yo estoy estudiando para ser profe. Y eso se da mucho, como que hace leer a los niños libros que no son adecuados a sus intereses, y por ese motivo la gente le empieza a agarrar rechazo a la lectura. A mí me pasó también cuando era chica, es muy normal eso. Y respecto a lo de los clubes de lectura, igual te diría, si yo estoy en uno, pues. De hecho, mandé el link de este directo al club. Y es súper bueno, así que si querés después te puedo invitar por privado, porque hacemos lo mismo, eso de que cada uno lee lo que quiere, o un género en particular, y comentamos todo así lo que leemos. Ya. Oye, mira, en los comentarios también están respondiendo Javiera Ramírez, que los libros del colegio sean elección, justamente lo que decían ustedes. Nadie quiere leerse El Quijote, 100 años de soledad. Lo que pasa es que sí, son clásicos, es literatura ya como conocida por todos, pero pucha, lamentablemente es... Yo lo encuentro toda la razón a lo que dice Javiera. Nadie quiere... Así, ¿por qué no, como dice Pía, por qué no dejar leer, pucha, literalmente lo que uno quiera y después presentar sobre eso, llegar, disfrazarse sobre eso, hacer una obra sobre eso? ¿Qué importante es eso? Así como leer un libro un semestre... Y luego el último del semestre, el que tú quieras. Exacto, sí, por supuesto. Un equilibrio, si las cosas se logran con un equilibrio. No solo mostrar un tipo de literatura, sino que muchas, o distintos géneros. Sí, sí. Oye, mira, Francisca Betancourt nos dice, los clubes de lectura son geniales, en Instagram hay muchos, y hacen reuniones por Discord. Mira. Sí, eso descubrí hace poquito. Qué interesante. No sabía yo tampoco. Pero los presenciales son mejor, de verdad. Son mejor. Ah, por supuesto. Es que todo es mejor. Todo es mejor presencial. Todo. O sea, yo digo que todas las regiones deberían tener un club de literatura juvenil. Creo que, no sé, acá en Antofagasta el primer club de lectura juvenil. Y que se junten y conversen del libro. Debería, falta, así como es necesario, porque hay muchos, pero que son de adultos. No es lo mismo que los libros juveniles. Según yo, tiene que ser desde 11 hasta los 17 años y quizás 20 y algo. Pero al menos el club que yo tenía era de niños pequeños de 11 y las niñas lo amaban. Era una cosa así que... Y podían leer un libro juvenil. Era algo maravilloso. Sí, yo amaba mi club de lectura. Voy a poner un comentario acá que, por favor, no me ataquen a mí. Ataquen a la persona que dejó el comentario. A mí me cayó mal Alex. Opinión impopular, pero amé a Julieta. hay muchas personas que le caen mal a Alexia. Yo sé quién es ella, yo la conozco. Yo sé quién es ella, sé dónde vive. Vamos a tirarle piedras. También vamos a tirarle piedras. Romy, que me caíste. Yo no sé quién es. Bueno, ahí después en los comentarios va a aparecer la dirección, el Instagram, el Facebook de la persona, también el número de teléfono para agregarle a WhatsApp y mandarle mensajes. Daniela Reyes dice, cuando yo estaba en la escuelita nos dejaron escoger un libro, luego hicimos un televisor, así como con cartulina, y dibujamos la escena para presentarlo al curso. Mira qué buena idea. Y es una cosa así como que es atractiva desde todo punto de vista, ¿cierto? Francisca, desde Conce, vuelvo a preguntar, ¿hay alguno presencial? ¿Saben si las chicas que están acá, saben si en Conce hay algún club de lectura presencial?
Yo creo que ni siquiera sé si hay acá en mi ciudad. ¿Cierto? El mío es presencial. ¿Sí? Ah, ya. Pero yo creo que esto igual puede servir, así como más que para hablar sobre el lanzamiento del libro, puede servir mucho para crear estas redes. Porque, por ejemplo, Mili, tú eres de... Mili y Camila, ¿ustedes son de Antofagasta? ¿De dónde son? Yo soy de Antofagasta. Ya. Yo soy ya, de no. La Unión. Dios, ¿qué hace como tonto que era Unión? Ya. No, no, sí, La Unión para el sur. Para el sur, en alguna parte del sur. Pero que para Antofagasta es el sur, pues entonces está bien, para el sur. No. Ya, no, ¿dónde hacen la Colún? Ahí. ¿Dónde hacen Colún? Esa es ya, la referencia, todo el mundo conoce. Ya. Ya, perfecto. ¿Dónde hacen que sea Colún? Ya, perfecto. Pero, por ejemplo, ¿dónde, Camila, en La Unión, ¿hay algún club de lectura? No que yo sepa. Yo sé que está la biblioteca acá, que empezó a funcionar como hace poquito por la pandemia, uh-huh. Pero un club de lectura, no, yo no he escuchado al menos. ¿Y nunca has querido como comenzar uno? Es que yo estoy como acá por la pandemia, entonces yo como estoy en la UNO, no estoy acá el año y ahora como encerrada estoy acá. Perfecto, pero entiendo. No, la verdad ni siquiera lo había pensado. Como habían dicho en los comentarios de Facebook, yo estoy en un club de lectura, sí, pero es por Discord, por Instagram. Yeah. Pero no lo había pensado en uno presencial, la verdad. Miren, otra persona desde Conce también dice un club de lectura en Conce. Ya, pues ahí tenemos María Ignacia Figueroa y Francisca Betancourt. Júntense y empiezan de a poco, porque así empiezan las cosas. Si ustedes no podemos esperar que vamos así como en nuestra primera reunión van a llegar 100 personas que van a querer conversar, ¿cierto? Todo se empieza de a uno, de a dos. Ya tenemos el ejemplo de Pía y Dani que se conocieron de casualidad como en las películas. Así que genial. Mira, Benja Tabilo también dice, inviten a un club en Antofa. Entonces, no, bacán, bacán. Eso es la idea, así como es crear redes, es fomentar lo que es la lectura. También desde Iquique, Javiera también quiere un club de lectura en Iquique. Genial, me parece genial. De hecho, yo le dejo la invitación, chicas, si el día de mañana, y acá me voy a lanzar, mi jefe me va a odiar. Pero, de verdad, si se quieren usar las plataformas de Omnia, las plataformas de Delta, para crear un club de lectura, por favor, cobramos súper barato. Si de verdad quieren crear como la plataforma, quieren usar la plataforma para conversar sobre un libro, para conversar sobre lectura, denle, por favor, no hay ningún problema. Porque todo que sea para mejorar, perdón, para fomentar lo que es la lectura. Mira, vamos con los últimos comentarios, porque ya estamos en la hora, pero vamos con los últimos comentarios de Facebook. Bueno, ahí Amor a Alex. Ya, mira acá. Bueno, Carolina Pineda pregunta, ¿cuándo sale la segunda parte? ¿Está muteada, Pía? Lo siento. Ahí sí que sí. Ya, me queda muy poquito. Ahora sí que sí me queda poquito. Me quedan los últimos capítulos. Cambió muchas cosas. Así que si alguien la leyó en WhatsApp la segunda parte, olvídense de esa primera, de esa segunda parte, porque cambió muchas cosas. Solo tengo que decir que cuenta Alex la segunda parte. Y es lo mejor. Porque ahí vemos todo su... Bueno, cuentan ambos. Pero hay mitad y mitad. Cuéntanos por favor si Alex se convierte en hombre lobo. Por favor, dinos que sí. ¿No? Sí. No, sí. Y yo creo que, bueno, si es que la logro publicar, quizás es a fin de año y se demoran como 6 meses. Así que yo creo que en junio, quizás del otro año, estaría ya la segunda parte. Buenísima, buenísima. A ver, más comentarios. Coniha, yo tengo que reconocer que el colegio en las pruebas me salvaba con el Rincón del Vago y ahora no paro de leer. Al menos sirvió para que comenzara a leer, ¿cierto? Hay que ver es lo positivo en ese sentido. Bueno, Dafne también pide un club de lectura en Antofa. Es mi alumna, es que habíamos hablado mucho sobre el club que queríamos hacer. Pero comiéncenlo. Sí. Dafne, alumna del Delta, ¿cierto? Sí, es de mi curso. Ya, Dafne, invitada, de hecho, para crear una.
Dime nomás, dime. Ah, es que creo que yo me quiero enfocar como en un club de lectura infantil. O sea, no infantil, sino que como desde séptimo, octavo, primero, segundo. Es decir, como, o sea, a mí me encanta. Creo que yo quiero participar en uno como de adolescente, pero el que a mí me gustaría crear, creo que debe ser como de la base. Cuando los niños reciben. Perfecto. O sea, como que ahora soy del Delta, como que ahora amo a los niños. Entonces, como que descubrí que en ellos hay que empezar. Son la base de todo. Entonces, igual yo soy profesora de patinaje. Y a las chicas de patinaje se leyeron mi libro, todas. Al menos tres. Espérate, y ¿mientras patinaban? Lean, eso es peligroso. Pía, no. ¿qué estás fomentando? Son secos todos mis niños. Yo soy del curso avanzado, así que los mis niños no se caen. Y bueno, se los leyeron también en menos de una semana. No quisieron participar acá porque les daba vergüenza. Pero también leyeron y descubrieron que, de hecho, una fue el primer libro que se leyó y se lo leyó también en muy poquito, no sé si está la Sofía por ahí, pero me dijo que me iba a ver. Y se lo leyó en muy poquito tiempo, Dana igual se lo leyó en muy poquito tiempo, yo creo que 2-3 días se lo terminó de leer. Y tiene 11 años y amó el libro. Entonces creo que el club de lectura que a mí me gustaría armar sería en niños, más que en... Perfecto. Y me gustaría participar en uno grande, así que alguien arme el grande. Es que es la importancia de leer algo que a uno de verdad le llame la atención, si ese es el tema. Y ahí volvemos a lo que era recién. Así que está recontra confirmado que uno aprende y disfruta, aprende mucho mejor cuando se disfruta lo que está haciendo. Entonces, obviamente, si te gusta mucho la temática de un libro, si te gusta mucho un libro, obviamente vas a querer seguir leyendo. Entonces, no voy a hablar más. Sigamos con los comentarios. Mira, Sofía, ¿será ella la que decía recién? Duda, ¿la portada del libro estuviste involucrada en su creación o es solo trabajo de la editorial? Estás muteada, ahí sí que sí. Ya. Fue trabajo de la editorial porque ellos la hicieron, pero yo la escogí. De hecho, en mi libro de Wattpad tenía una muy similar. Bueno, los que ya leyeron el libro saben que Julieta ama el rojo con todo su ser, así que el corazón tenía que ser rojo, ¿ya? Y la nieve es de Canadá. Como que yo me imaginaba así como a Julieta en medio del frío, porque, bueno, igual hay como escenas con la nieve, así como más que nada sus miedos más grandes siempre estaban como relacionados con unas pesadillas de la nieve. Y necesitaba como que fuera una imagen de ella sosteniendo como el corazón de Alex, en el fondo. Al principio, en la primera edición, fue blanco, porque era como el corazón frío de Alex, pero después como que se veía más bonito que fuera rojo, porque al final igual como que tenía una combinación de casi todos los elementos principales del libro, así que yo la encontré muy, muy ad hoc a la historia del libro. Era lo que imaginaba. Pero que, alguien más lo hizo. Y tú sí, no has, pero, viste la idea y alguien lo hizo. No, lo que pasa es que al menos la editorial trabaja con una... tiene un nombre raro, se llama Shutter, algo así. Bueno, es una plataforma que tiene miles de imágenes y ellos la tienen y como que la tienen incluida. Entonces me mandan el link y yo elijo las fotos que me gustan. Bueno, entonces en el fondo esa foto eran guantes con un corazón y luego ellos le pusieron la magia de la nieve y todas esas cosas. Pero yo elegí las imágenes que quería que fueran en la portada. Le mandé tres y luego me mandan como ideas y ahí yo escogía la que quería. Pero sí, ellos la trabajaron y todo eso. Va incluido por la editorial. Ya, genial. Genial. Fernando Echegaray, también del Delta. No sé si está en tu curso. Bueno, él siempre nos sigue, estudiante Delta. Vamos. Mira, justamente quería llegar allá. ¿Dónde estará disponible la segunda parte? Así como para comprar. Porque hoy en día tu libro, ¿dónde lo podemos encontrar, Pia? ¿O se puede encontrar, ya se vendió todo? Ya, y quería llegar a esta parte porque el físico, al menos acá en Antofagasta, se vendió todo, ya. Estoy haciendo todo lo posible por traer más copias. Hoy día la editorial me volvió a contactar y quizás logre tener quizás a fin del otro mes, así como quizás a fines de noviembre o quizás a fines de octubre, quizás.
Y ahí va a estar el físico, ¿ya? Lo que sigue el libro ebook está a la venta en Amazon Kindle, en Google Play y en Apple Libros. Para mí es sumamente importante que la gente y todo Chile me apoye con un ejemplar, porque es como la editorial se da cuenta que el libro lo están pidiendo y así llega a las librerías. O sea, si el libro llega a las librerías, ya va a ser todo más real, va a ser todo... O sea, verlo ahí en una librería ya es como mi sueño máximo. Pero es la parte más complicada, esta es la etapa más difícil, conseguir los lectores. Y por cada copia de ebook comprada, que está a 2.800 en las tres plataformas, la editorial se ve reflejado que la gente lo está comprando, que la gente está interesada, que la gente lo quiere leer. Y al menos por ahora es como es la opción. Y yo creo que si es que se apura la editorial y me manda las 150 copias que quiero traer, van a estar disponibles en Libros Antofa. No sé si lo pueden ahí publicar. Sí, sí, por supuesto. Mándalo ahí al chat y yo lo pongo acá. Bueno, en esa librería van a estar todas las copias disponibles. El chico que se dedica a esa librería no puede estar acá ahora porque está en prueba. Pero él es un amor, anota todos los pedidos de los libros que le hicieron. Vendió 50 copias en menos de una semana. 50 copias de tu libro. Sí, desaparecieron, ¿Y qué decís el libro? Porque a ti te llegaron, ¿cuántos libros te llegaron? 100. 100, y se vendieron, así como se vendieron todos. Se vendieron 50, los otros los regalé a influencers y Instabook y esas cosas. O sea, la gente que más que nada como que para que se difundiera, que eso era lo que era mi objetivo. Igual el libro lo vendimos mucho más barato de lo que vendían en internet. Mucho más barato de lo que está en internet, pero sí, en el fondo era para, bueno, con esa plata que recuperé, compré todos los accesorios chiquititos que hice, los separadores, las monedas de chocolate, las agenditas, las tazas. Oye, mira, están justamente preguntando, ¿cuál es el valor del libro? Bueno, ahora en internet está a 27 euros, es caro. Son casi 26.000 pesos el ejemplar. Entonces está caro. Porque como es una autopublicación y no es un... O sea, por ejemplo, si Grupo Planeta viniera y quisiera comprar los derechos de impresión, ya ahí yo... ya el Universo de Letras es de Grupo Planeta, ya que es una editorial así súper... yo amo Grupo Planeta. Pero este es como la... Es la editorial como que va de la mano con Grupo Planeta. Y por ahora todavía sigue siendo autopublicación. Entonces, si Planeta se interesa y ve que el libro se está vendiendo en ebook, van a querer traerlo y vendérselo a toda la librería y va a ser como algo más en masa. El problema es que todavía no llego a eso y por eso necesito, porque, como saben, Chile es súper difícil surgir en Chile. Muy difícil surgir en Chile. Oye, ¿y en ebook? ¿Cuánto? Sí, 2.800. Son 2.500, pero 300 pesos de IVA. Así que en el fondo son 2.800. Que eso no se lleva a Pía, por si acaso, para que la gente piense que Pía se está quedando con plata. Eso, nada de esto va al bolsillo de Pía. Bueno, así eso que... lo ve la editorial. Eso es como una compra directa con Amazon, con Google Play, y son las copias que la editorial está viendo, porque la editorial igual hizo todo el trabajo de edición, pero igual ellos como que no se pueden arriesgar a hacer copias si no hay compras. O sea, una librería es como que ya, Antártica, por ejemplo, viene y compra, no sé, queremos comprar 500 copias, 300 copias. Ellos se lo pagan a la editorial y la editorial recién imprime el ejemplar. Entonces, todavía no llegó a eso, por supuesto, porque la librería tiene que interesarse en mi libro. Y para eso necesito gente que quiera leerlo. Y necesito lectores. Así que... Mira, yo creo que con el impacto que ya causaste en las... con las primeras ediciones, con los primeros libros que ya llegaron acá, sí, de más llegamos acá en todo Chile, porque acá, imagínate, así como que 100 libros ya se fueron al tiro, ahora van a llegar 150, y habíamos conversado que tú me dijiste que ya tal vez la mitad, tal vez más de la mitad ya estaba pedido, porque había gente que ya lo quería comprar. Acá en las redes sociales, en los comentarios, muchas personas preguntan cuánto sale, preguntan dónde se puede comprar, así que sí, de más se logra. Así que a comprarlo, o ebook, lo compran ahí y les queda en el celular, en la tablet o en el computador. Ya para ir cerrando,
quería preguntarte sobre un concurso, que un sorteo que tenemos, que de hecho es justamente se pueden llevar el libro. Sí, hay tres premios. Los dos primeros lugares son, lo voy a traer, es el libro, ¿ya? La taza, un sticker, ahí está el sticker, una moneda de chocolate, y la agendita, que está hermosa, yo la amé muchísimo, las hojas son hermosas. Ay, no, está genial. Está genial. Y ya. Los separadores del libro. Bueno, ese es el primer lugar que yo voy a leer todas las historias que subieron. Y las que estén más dedicadas y que sienta que en verdad como que quieran el libro, se va a ganar el primer lugar. Y luego lo demás va a ser sorteo. Y el tercer lugar es un ebook y todos los regalitos de la taza, el separador y la monedita de chocolate y todo eso. Y el segundo lugar va a ser por todos los que participaron en las historias, también va a ser un sorteo con los participantes. Exacto, porque toda esta historia ya se mandaron, creo que era hasta el viernes de la semana pasada, ¿o hasta cuándo? No, ¿hasta ayer? Yo creo que hasta hoy, ¿no? ¿Hasta hoy igual? Igual llegaron varias, sí. Ya, entonces todavía pueden participar. Tienen que seguir, es súper importante, tienen que seguir. Delta y Omnia. Exacto. Tienen que seguir a la página del Delta, la página de Omnia y obviamente seguir a Pía y escribir el por qué se debían ganar el libro, ¿cierto? Sí, creatividad, porque Delta busca creatividad. Así, de verdad, digan lo que quieran. En el fondo hicimos ese concurso porque Delta igual busca la creatividad de las personas, entonces por supuesto, por eso se nos ocurrió que podía ser un concurso distinto y que fuera como el comentario más creativo o el comentario o quizás hasta la historia más con más creatividad en su manera de publicarse iba a ganar el primer lugar. Y para que fuera, o sea, para que sea como para todos la posibilidad también el sorteo de al azar. ¿Te tinca que el sorteo sea hoy día en la noche o ya mañana? ¿Qué ¿Podría ser hoy día después del envío? Ya, sí. ¿Sí? Sí, porque igual sería bueno y ya mañana contactamos a las personas y los ponemos en nuestras redes y todo eso. Ya, sí. ¿Ya? Porque créanme, hay muchas, muchas historias. Ahí me mandaron una lista, así que Pía, tienes harta pega. Ya. bueno, no sé si Pía te gustaría dar algunas palabras finales. ¿Un agradecimiento? Sí, en verdad quiero agradecer a todos los que me están viendo hoy, a todas las personas que me han apoyado, mi Instagram, que yo no suelo ocupar Instagram, los que salen ocupaban muy poquito Instagram y muy poquito WhatsApp y todas las redes sociales. Me han llegado muchos comentarios de gente de todo Chile, de gente incluso de otros países, de que me apoyan, de que creo que ha sido como una comunidad hermosa y les quiero agradecer a todos porque creo que a veces va de la mano que a veces los escritores como que se frustran porque como que tienen muchas expectativas y como que no se puede lograr porque es difícil conseguir lectores, porque es difícil que el libro se vea. Yo siempre he dicho que, bueno, los que me conocen de muy pequeña, mi sueño era ser escritora de muy pequeña. Siempre he querido ser escritora, siempre, siempre, siempre. Y siento que ahora como que lo estoy logrando porque siempre había querido llegar a personas que no leyeran el libro así como mejor amiga porque lo leyó porque era mi mejor amiga o mi mamá porque lo leyeron porque era mi libro, sino que lo leyeran personas que no supieran quién era yo, que simplemente lo leyeran y me dijeran, no, el libro me gustó, y sin conocerme, así como que realmente llegué a personas, llegué a lectores, y agradezco a todas las personas que me han enviado mensajes, que quieren colaborar conmigo, que quieren hacer reseñas, a todas las personas que ya leyeron el libro, porque ha pasado muy poquito, 2 semanas, y ya el libro se está leyendo. En verdad no se imaginan lo emocionante que es para mí, porque siento que estoy cumpliendo un sueño, y creo que no hay nada mejor que cumplir sueños. A veces yo pensaba que soñaba muy en grande, porque quería ser escritora, pero siento que lo estoy logrando, porque ahora que hay gente y hay lectores, ya me siento escritora, como que puedo decir sí, yo escribo, porque antes como que me sentía extraña porque no tenía a nadie que me leyera el libro. Ahora hay reseñas, hay palabras, hay comentarios, hay apoyo, hay de todo un poquito. Así que agradezco a todos y también quiero agradecer al Delta, de verdad, porque me abrió unas puertas enormes. Yo amo el Delta, amo a mis alumnos, creo que mis alumnos saben igual que yo, los quiero mucho.
quiero igual seguir estando ahí porque me gustó mucho, mucho. Creo que son un programa maravilloso porque creo que es lo que falta, apoyar el talento y hacer que haya más creatividad y que potenciar a los niños, porque niños y niñas, porque creo que son la fuente del inicio de una mejora para el país y para todo en general. De la base son los niños y de la base hay que partir, así que todos los programas que apoyen a los niños, a las niñas y niños son lo mejor del universo. Así que Delta y Omnia son lo mejor del universo. En serio. Muchas gracias, Pía. Chicas, ¿les gustaría dar algunas palabras? ¿Puedo decir algo? Por favor, por favor. No, quiero decir que estoy muy orgullosa de la Pía. Yo todavía me acuerdo cuando ella estaba enamorada de Sasuke en el colegio, así, y vivíamos esa época en la que... No, es verdad, no es broma. Es verdad. Y vivíamos esa época así como más juvenil y te veía tan ilusionada con la escritura, con la lectura, con todo lo que es la literatura en sí. Como ver cómo estás alcanzando tus sueños, para mí es gratificante, porque tú siempre has sido un 7 conmigo, entonces como que me emociona verte acá y ver todo lo que has logrado y todo lo que vas a lograr. Entonces, hartas fuerzas, Pía, y viste que no había que ponerse nerviosa, salió todo bien. Sí. Súper bien. Oye, oye, dime una infidencia, ¿la Pía corría como Naruto? Hice muchas cosas por Naruto ya. Me corté el pelo por Naruto. El pelo, se cortó el pelo como, como Sakura. Sí. Por favor. Por Naruto. Hasta me casé con Sasuke en el colegio, en serio. En la capilla del colegio. Es verdad, en la capilla se casó con Sasuke. No, Bueno, el primer lugar del torneo también se va a llevar una foto plastificada de Pía con el corte de Sasuke. De Sakura. Daniela, Camila, Mili, ¿algo que les gustaría comentar? Yo creo que nada, invitar solamente a la gente que está aquí a leer el libro y que den como, corran la voz de que pueden leer el libro, pueden conseguirlo, como la Pía lo dijo, en ebook. Yo lo leí como ebook y de verdad se lee muy rápido cuando están tomando desayuno, cuando están almorzando, antes de irse a dormir. De verdad, cualquier tiempo libre que yo tenía, agarraba el libro porque es muy bueno y también recomendado para todas las edades. O sea, es una novela juvenil, pero que igual llega a gente quizá más adulta, no como una que estaba fingiendo ser adulta, básicamente. Llega gente más adulta que se puede identificar con las cosas que han pasado en el libro y también recordar como esas cositas tan lindas del amor y del amor juvenil. Así que nada, invitadísimos a leer el libro y muchas felicidades a Pia. Gracias. Yo quiero decir algo igual. Dale, dale. Mira, yo a la Pia no la veía ni sabía de ella hace mucho tiempo. Y cuando me enteré de esta nueva versión del libro, yo estaba llorando, literalmente. Porque yo le decía a mi mamá, mamá, ¿va a publicarlo de nuevo? Y ya lo publicó, ¿de dónde lo saco? Y le mandé un mensaje a la Pia diciéndole que estaba muy orgullosa de ella, de todo lo que había logrado, porque su libro es muy bueno y va a lograr cosas muy buenas. Y eso, pues, tienen que, una, conocerla a ella, porque la Pía es un amor, la Pía se merece la vida, y el libro igual, es muy bueno. Así gracias. Que, eso, pues, vayan a leerlo, porque te atrapa. Yo, como les digo, día y noche leyendo ese libro, y me lo terminé en un día, literalmente. No, y lo leyó más veces, creo, güey. Después creo que lo leyó otra vez. Ay, yo igual quería agregar una cosita, y dale, más que dale, nada dale. Es invitar a la gente a que le abra un espacio en su corazón a los personajes, porque de verdad es muy bonito el libro. Yo lloré muchas veces, y eso que todos mis amigos me consideran muy insensible, y lloré mucho, así que ojalá la gente de verdad se anime, porque Pia es súper talentosa, de verdad a mí me gustó mucho su forma de escribir y recomiendo el libro 100%, así que ojalá se motiven y muchas felicidades, Pia, te lo he dicho muchas veces, pero siempre ando felicidades y sobre todo talento de la región. Gracias, gracias a todos, a todas, han sido lo mejor que me ha pasado. Muchísimas gracias por sus palabras. Ya sabe, cuando vuelva tienen que tener su libro. Yo lo tengo porque hice una fila de un día entero. No, mentira, no hice la fila, pero ya saben, tienen que conseguirlo como sea, ya sea ebook,
que hoy en día, en este momento, como no está en físico, ¿cierto? Lo mejor es en ebook. Pero va a estar. Ah, no, obviamente, va a estar, sí. No, no, si tienen que tener la copia digital y la copia en físico, sí. Obviamente tiene que ser así. Bueno, muchísimas gracias. A Pía, obviamente, por dejarnos ser la plataforma que presente el libro. Muchas gracias, chicas, por acompañarnos, por ser el apoyo de Pía, de la lectura chilena. Así que, de verdad, muchísimas gracias a todas por estar acá. Muchas gracias a todas las personas que nos vieron, que se quedaron con de principio a fin. De verdad, Pía, después lee los comentarios que hay y hay solamente amor. Entonces, es rico leer todo eso. Muchas gracias, obviamente, a OmniUCN, a DeltuCN, a la Universidad Católica del Norte, al GORE, al CORE, al Centro de Investigación y Desarrollo de Talentos y a todos. De verdad, todos y todas. Muchísimas gracias por conectarse. No se pierda todas las actividades que tenemos en Delta, que tenemos en Omnia. Sigan en nuestras redes sociales y se entera. Y si para terminar, si tienen algo que quieran mostrar, si quieren hablar sobre cualquier cosa y necesitan una plataforma, no duden en contactarnos. Nosotros estamos acá. Y muestre lo que tenga, tal como lo hizo tal como hizo Pía en su momento, y estoy seguro que lo va a volver a hacer. Muchísimas gracias a todos y a todas. Cuídense mucho. Chao. Chao. Chao.